dos dirigentes gremiales de Atilra enfrentarán un juicio oral y público acusados de perjudicar la producción de una empresa láctea y poner en riesgo la salud de los trabajadores al montar un piquete que impidió el ingreso y egreso de camiones y personas durante 3 días. El bloqueo fue organizado por Atilra en el acceso y las salidas de la planta de lácteos Don Felipe en la localidad de Macachín, en provincia de La Pampa, en 2014, en respuesta al despido de Héctor Medina, un empleado con 8 años de antigüedad. Los procesados en ese expediente son Gastón Emilio Moreno y Sergio Raúl Longo, dos dirigentes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina, oriundos de Trenquelauquen, provincia de Buenos Aires. Al momento del piquete, los dos sindicados encabezaron la movilización, que contó con 3 micros que llevaron personas de Trenquelauquen y General Rodríguez. La protesta sindical impidió el ingreso y egreso del personal y de terceros. La restricción a la circulación no solo era para peatones, sino para los camiones que transportaban la leche y el resto de la producción y para otros vehículos. El juez consideró que el proceder ejecutado por Moreno y Longo puso en riesgo el patrimonio y la producción de la fábrica y amedrentó al personal para que tomara parte de la medida de fuerza. La metodología fue utilizada luego en reiteradas protestas sindicales en otros puntos donde funcionan plantas lácteas regionales.